Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí Troscar comentando y bueno, vamos a continuar con Dead Space, que lo tengo dejado un poco. El tema de que, bueno, por el tema de la escuela. Únicamente he tenido que hacer unos cuantos exámenes y unos cuantos recus, pero bueno, espero estar de vuelta y grabando. Y a ver, pues esta vez si tengo más tiempo para grabar. Bueno, como sabéis, lo habíamos dejado en esta parte. Y lo que hice yo fue coger toda la munición que había allí. Y luego también había un poquito aquí y tal. Y bueno, pues la estuve reordenando. Y estuve vendiendo unas cuantas cosas. Y luego, bueno, por la curiosidad de así, ¿no? Ya sabéis que estaba muy enganchado justo en este momento y pues no sé, la intriga y así, pues me fui por este ascensor y bueno, pues se supone que me tendrían que salir por aquí monstruos, pero creo que no me saldrán, no sé, a lo mejor sí que me salen. Y vamos a ir primero a procesamiento. Vamos a ir de piso en piso en orden. Supuestamente no me tendrían que salir bichos ahora. ¿Veis? Porque aquí esta ya está abierta y así. Pero no sé. Aquí, Temple. Encontré a Elizabeth, pero no hay ni una sola nave espacial en toda la maldita plataforma. Bueno, ahora por lo menos con los subtítulos, debe de haber alguna por aquí. pues me entero un poquillo más y bueno, pues vosotros también podéis leerlo tranquilamente. Energía de contacto. A ver, tenemos que ir hacia allí, vale. Uah, qué cabrón, se ha metido por un conducto, no sé si lo habréis visto. Madre mía. Qué cabrones, me han hecho la jugarreta aquí. A ver, qué he visto ahí en el suelo, munición, bien. Mierda. A ver, ¿cómo coño había que matar a estos? Vale, ya está. Es que he procurado no darle en la barriga, porque creo que sueltan bichitos pequeños y la verdad es que molestan bastante. Bueno. Ah, vale, a este le he matado antes. Bueno, como veis, bueno, como os dije, tengo el DRI a tope. No sé cuántas barritas serán, pero bueno. Y la verdad es que está mucho bien, está muy bien. Bueno, vamos por aquí. A ver qué nos encontramos. Área de procesamiento de mineral, creo que ponía. Fuck, casi eso. Vale, está cerrado. Tendremos que ir por aquí. Sí, eso me temo. Bueno, tú, ¿a dónde ibas?
a darme un abrazo. Munición, qué bien. A ver, problemas en sala de procesamiento. Bueno, asteroides, colisiones. Vamos a vender la munición esta que me han dado, que no me hace falta. Esta. Vale, aquí tengo. Aquí tengo bastante bien ordenada la munición y todo esto. Vale, esto. Es un meteorito, pero no lo puedo coger. Y en el otro lado. Bueno. Puedo coger. Vale, por aquí. Entrando en zona de gravedad. Hay un mecanismo de seguridad en la puerta de control de procesamiento. No se abrirá hasta que restablezcas la gravedad. Wow. Pero no podrás hacerlo hasta que despejes las rocas de la sala. Qué guay. Quizá puedas arrastrarlas hasta el rayo gravitatorio con tu pistola cinética. Mola. A ver. Vamos, tengo que tirar estos meteoritos hacia allí. Pero bueno, antes de. Bueno, pues nada. Es que quería ir al otro lado. Pero bueno. Toma ya. Anomalía destruida. Ole. Ué, ponte bien, María. ¡Hostia! Me he dicho hostia porque porque creía que se había frito ahí. He dicho, vaya. Habrá caído ahí. Ha hecho un fail. ¿Tengo nodos? ¡No, mierda! Me cago en. No tengo. Ah. Gravedad desconectada. Vale. ¿Dónde está? Aquí. Vale, no llego. Joder. Mira que no hay sitio para meter, ¿eh? Que no lance esto. A ver. Anomalía destruida. Cagüen. Madre mía, ¿dónde están ahí volando? Puta, no veo nada. What? Ah, ¿cómo me has dado, cabrón? Puto bebé. Joder, vaya gritos que meten. Me cago en su. Buah. Me cago en su estirpe. Buah. Pues nada, solo queda uno. Creo. Anomalías aéreas destruidas. Ya se puede restaurar la gravedad. Guay. Vamos a ver. Munición, vale. Pues vamos a gastar esto. Hostia, como ha molado eso. Que se han caído todas las estas. Bichos. Me lo temía. Oh.
controlar todo el mundo. Vale, por aquí me viene uno de estos. Oh, qué mierda. Tengo aquí colgando, ¿no? Voy a matar primero a ese. Hostia, qué asco, chaval. Llevo el brazo de ese, tío. Qué guarrada. Dale, mano pa' acá. Mierda. Ha salido mal, pero bueno. Intentaré quitarle a este también. Bueno, bastante bien, ha salido. Sí, están todos muertos. Bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Vale. Bueno, por lo menos de esta me dan. Esa es la llave, Isaac. Con ella entrarás en la sala de control para poder lanzar el asteroide. Pero no te olvides de acoplar primero la baliza. Leí otro informe sobre la demencia de los colonos. Empezó después de llevarse la efigie del planeta. Dios sabe cuánto llevaría. Un nodo. Bueno, pues lo usaré para abrir esa puerta. Y primero, a ver. Lo primero que voy a hacer va a ser... Joder. No me jodas, tío. No, por favor, aquí no. Aquí no. Ya. Joder. Qué cabrones, ¿eh? Lo han hecho ahí para pensar que va a salir un bicho y de repente no sale nada. A ver, vamos a dejar... Hostia, voy a dejar medianos. Vale, voy a dejar un mediano más. Energía de plasma dejaré... Esto hay que vender. Vale, ahora vamos a por lo del nodo. Y dar una pasadita por ahí a ver si... A ver si puedo coger la munición que me he dejado antes. Como esta, por ejemplo. Ahí está. Bueno, pues había aquí munición. Un semiconductor, qué bien. Hostia, pues está bastante interesante, ¿eh? Este juego. La verdad es que no sé... No sé hace cuánto me lo compré, pero... La verdad es que... antes de comprármelo yo... Pues no sé, me da un poquillo de cague, ¿no? Jugar a este tipo de juegos, pero... La verdad es que te pones a jugar y... Y está bastante... Está entretenido y... Está súper bien. La historia y así... Bueno, por lo menos he recuperado la munición que he dejado, así que me ha salido bastante bien. Vale, vendo el semiconductor este de Ruby. Me he confundido. Bueno, a ver si conseguimos el traje del nivel... No sé qué nivel era. Tenemos el del nivel 2, el del 3. Pues el del nivel 4. A ver si lo pillamos ahora. Sí, porque este ya lo tengo, ¿no? Ah, bueno. Sí, no tengo créditos suficientes, pero... Estos son los que tengo ahora. Y un nodito. Ahí está.
Bueno, pues seguimos. Ahora habrá que ir abajo del todo. Recicle de forma regular los materiales que no Gracias. utilice. Gracias. Recicle y la hostia. Joder. Qué listillo. Bueno, vamos abajo. Si no, está cerrado. Vale, pues abajo habrá que ir. Attention, USG Shimura Miners. Qué guay. ¿Qué coño es eso? Uep, veo algo, veo algo. ¡Hostia! ¡Dos grandes! Ah, que no veo una mierda. Ah, mierda. Ya parón. ¡Hostia! ¡Hijo puta! Ven aquí, cabrón. Aquí, motherfucker. ¡Wow! ¡Flipas! Que me atacan estos, o los que transforman. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Dos negros! Lo nunca he visto. Cain, ¿pero qué demonios van a...? ¡Atrás! Acércate y... Dame los códigos de acceso a la plataforma de carga. Estúpido, esto es procesamiento. ¿Por qué demonios iba a tener los códigos de carga? No me mientas. Estoy harto de que todos me mientan. Es fundamental que me haga con la efigie. Dame los códigos. Yo no los tengo. Fue esto lo que le hiciste al capitán. Adelante, dispárame si tienes pelotas. Idiotas, es la única forma de detenerlo. De detener todo esto. Está completamente fuera de sí. Que alguien llame a seguridad. Están todos locos con esa puta efigie. Bueno, vamos a dejarlo aquí con nuestro amigo el empanado. Bueno, sí, lo vamos a dejar aquí. Y bueno, pues ya seguiremos. Iremos hacia allí, todo eso. Así que venga, majo, despídete. Bueno, vamos a guardar y te despides. Venga, di algo, despídete. Bueno, nada, parece que no quiere hablar. Nuestro amigo es un poquito tímido. Así que me despido yo. Y hasta otra.